tardes y bienvenidos a esta nueva andadura de la Agencia Ciudadanas de Noticias. Esperamos que no echéis demasiado de menos a Paco y que sepamos hacer este programa que os sea lo más ameno posible. Como no puede ser de otro modo, tocaba empezar este programa con las marchas del cambio, que han tenido lugar el pasado 31 de enero. Entre 100.000 y 300.000 personas, según algunos medios de comunicación, salieron a la calle el pasado sábado, respondiendo a la convocatoria de Podemos, que conseguía hacer una demostración de fuerza reuniendo la primera gran manifestación, aparte de las mareas, las marchas de la dignidad e incluso el 15M. La elección de un recorrido, digamos que poquito ambicioso, nos hace pensar en un temor inicial por parte de los convocantes a una respuesta que finalmente fue contundente. Salió muchísima gente a la calle. Probablemente esto es debido también a la victoria de Syriza la semana pasada en Grecia. En Madrid flotaba en las calles la alegría alimentada por la esperanza de que la oposición del sur de Europa a los partidos liberales pueda conquistar las instituciones. Este éxito se reflejó también, como no, en las redes sociales, donde molestos antipodemitas expresaron su deseo de que una bomba estallara en Sol. Ahí lo dejo y ahí lo veis. Muchos tuiteros amablemente pasaron estos tuiters a la policía, pero de momento no hemos tenido noticias ni de que el Ministerio del Interior ni la AVT se hayan pronunciado sobre esta apología del terrorismo. Me vais a llamar loca, pero a mí esto me hace pensar que el problema no está en desear que se ponga una bomba, sino quién lo desea. Ahí lo dejamos. Sentíamos curiosidad por ver qué se opinaba de esta apuesta de Podemos en el resto de partidos políticos. Y nuestro compañero Nacho salió a preguntar. ¿Por qué no está encabezando Izquierda Unida la marcha del cambio en las calles? Bueno, nosotros estamos participando en las iniciativas sociales, en las mareas y entendemos que cualquier tipo de movilización es positiva. Si se quiere contar con nosotros, estaremos en cualquier tipo de protesta contra los recortes y contra quienes han generado esta situación. No, este sábado no hemos participado en su organización y por lo tanto no tiene sentido que vayamos. En todo caso, deseamos todo el éxito a la convocatoria y que sea un paso más en esa movilización ciudadana y ese poder que tenemos que construir desde cada uno de nuestros barrios. Me parecería mejor un tipo de movilización que partiera de un amplio consenso, de una unidad como la que hemos tenido con las marchas de la dignidad. Creo que ayuda a construir esa unidad, pero en todo caso yo creo que cada organización es soberana y tiene pleno derecho para hacer lo que considere oportuno. ¿Por qué no está el Partido Socialista encabezando una marcha del cambio en Madrid? El Partido Socialista lleva 135 años encabezando marchas en Madrid. Yo personalmente y el Partido Socialista llenamos la Puerta del Sol una vez todos los meses, que se llaman mareas. Más. ¿Vais a participar en la marcha de este sábado en Madrid? ¿Este sábado qué hay? Hay una marcha en Madrid, la del 31 de enero. Yo no puedo personalmente, pero yo estoy en el cambio y en el cambio de todos los españoles y por eso vamos a cambiar y de nuevo se va a cambiar desde el Partido Socialista, con una mayoría de izquierdas. Es lo que va a ocurrir. Pero yo, ¿sabes cuándo es la próxima marea? No lo sabes. ¿Lo sabes? O tercero. ¿Qué opinión te merece esta convocatoria, que es la primera vez, que es como una autorreferencial? A mí cuanto más se manifieste la gente me parece fenomenal. Si la gente de Podemos se manifiesta me parece fenomenal. Y creo que es bueno que la gente esté en la calle, se manifieste. Y como mucha gente que me viene de Podemos me para por la calle y me dice que están de acuerdo con las propuestas que yo hago, yo encantado que se manifiesten y que estén ahí en la calle. Tienen mi felicitación, por supuesto que sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, Padawan, ¿ya sabemos cuándo son las mareas? ¿O? Sí, ya lo sabemos. Pues, no sé, cuéntanos un poquito cuál fue tu impresión y qué nos puedes decir. Sí, yo creo que la impresión que tenían los dos dirigentes del resto de organizaciones de izquierda, los que entrevisté, es de cautela frente a una manifestación que ellos interpretaban como una manifestación de Podemos para Podemos
y que pudiese excluir al resto de gente que seguía luchando en las calles, pero que a lo mejor no se sintiese atraída por esta organización, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos visto este sábado es la clara expresión de lo que significa Podemos actualmente, y es que está consiguiendo aglutinar a toda esta gente que está luchando en las calles, toda esta gente de izquierdas, de las organizaciones y plataformas, que aunque no se sientan pues a lo mejor votantes de esta organización, hemos visto mucha gente de Izquierda Unida, sí que están viendo claro cómo Podemos pues está siendo todo un auténtico torrente político, ¿no? Y como decía, este torrente está pues salpicando y entrando de lleno en las organizaciones. Y bueno, entrevistando al Carmona, ahora parece ser que el PSOE se posiciona al frente de las movilizaciones, ¿no? Parece como que hayan liderado todo este movimiento ciudadano, lo que decía de las marchas, que ellos convocaban una marcha cada fin de semana, etc. Las mareas. Pero yo creo que hay que ver una cosa, y es que la gente no olvida que ha sido el PP, el Partido Popular, con el beneplácito del PSOE, quien ha iniciado este proceso de privatización que venimos viendo con diversas leyes, la reforma de la Constitución, y el PSOE también, quien se ha puesto precisamente a propuestas antidesahucio. Y justamente ayer veíamos cómo Carmona, en plena campaña electoral, se acercaba a un desahucio en un barrio obrero. Y ha sido expulsado, ¿no?, por la gente que veía esto como evidentemente como un acto oportunista, ¿no? Entonces yo creo que al margen de esta campaña que estamos viendo por el PSOE, la gente no olvida y pone a la gente en su lugar, evidentemente. Sí. Yo le quería decir una cosa a Carmona. Te pusiste un poquito chulo con nuestro reportero y eso no, majete. La soberbia a otro lado. Pues muchísimas gracias, Nacho. Y vamos a seguir con el programa. Muy bien. Quisimos sondear también las sensaciones de los convocantes, por lo que unas horas antes de la manifestación llamamos a Rita Maestre. Estamos en conexión telefónica con Rita Maestre, responsable de comunicación de Podemos, para que nos explicaras el motivo de la marcha del 31. Bueno, el motivo de la marcha es que este sea el primer hito de lo que creemos que va a ser el año del cambio en España, el primer hito del año del cambio del 2015, que ese cambio ya está en marcha y estaba en marcha mucho antes de que llegara Podemos, que Podemos se propone ahí como un instrumento, pero que lo fundamental sucede fuera de Podemos, que es la construcción y la ampliación permanente de esa mayoría ciudadana que sabe que así no podemos seguir y que es posible el cambio político. La marcha es una forma de visibilizar que este cambio se está construyendo ya y que el 2015 va a terminar con un cambio político profundo en nuestro país. ¿Qué sentimiento tenéis ahora respecto a la manifestación? ¿Tenéis ese miedo de si la gente no responde? ¿Estáis convencidos de que la gente va a responder? ¿Qué sentís? A nivel personal. Yo personalmente estoy muy cansada y muy contenta y creo que desde todo Podemos estamos bastante así. Creemos que la manifestación va a ser un éxito. Ya hay algunas pistas que nos lo permiten vislumbrar, aunque solo sea el número de autobuses que van a venir desde todo el Estado y que se han organizado por su cuenta o a través de la plataforma de crowdfunding de Podemos, son ya 280 autobuses, son más de 15.000 personas que vienen de todo el Estado. No queremos entrar en absoluto en contarnos, porque creemos que eso no es lo más importante, pero sí esto es una buena muestra de que la cosa va bien. Muchísimas gracias, te dejamos ya y bueno, pues que, a vosotros, que se a vosotros cumplan vuestras expectativas. Sí, a ver qué tal mañana. Venga, gracias, salud. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Como ya hemos comentado, las expectativas se cumplieron con creces, tanto que en ese escaso recorrido hubo momentos en que la cantidad de gente era tan enorme que creíamos que nos moríamos. Uno de ellos para la prensa fue la salida de Rejón a la calle, pensábamos que allí alguno acababa aplastado, y luego en la Puerta del Sol también pudimos ver algún desvanecimiento y hubo momentos de esos de vamos a morir todos aquí. Finalmente todo salió perfectamente y acabó bien. Nuestra compañera María salieron a pie de calle con otro compañero que no puede estar aquí hoy a hacer entrevistas. Yo he venido sobre todo para pedir un futuro digno para mis hijas. Lo que no puede ser es que estemos luchando tantos padres por educarlas, por conseguir un futuro mejor y después terminen siendo las esclavas de otro país o las emigrantes forzosas.
para echarlos de las instituciones a estos gobiernos corruptos que lo único que saben hacer, lo único que saben hacer es echar a trabajadores a las calles y estar en multinacionales, con multinacionales gobernando esas instituciones. Perteneciendo a otro partido como pertenezco, en agradecimiento a Podemos, porque creo que ha levantado la conciencia de la gente en este país. ¿Cuál es tu motivo para venir aquí hoy? Pues mi motivo era que me gustaría sumarme a toda la gente, porque desde Podemos, desde la cúpula, por así decirlo, han querido hacer un llamamiento a toda la gente para demostrar a la sociedad tan crítica que existe ahora mismo, pues demostrar que no son solo 5 personas físicas que son 4 o 5 caras, sino que somos realmente muchísima más gente, una gran multitud como somos los de ahora, y se tiene que hacer ver a todo el pueblo. Porque estamos hartos de corrupción, de políticos corruptos y de gente que no sabe cómo arreglar las cosas de este país. Es nuestro partido y venimos porque para demostrar que apoyamos al 100% el que tiene que haber un cambio en este país. La esperanza y la ilusión del cambio. A ilusionar a toda la gente que ahora mismo está harto del bipartidismo, está harto de la corrupción, de levantarse todos los días desayunándose con 20.000 casos de corrupción, y vamos a conseguir que este país rompa el régimen del bipartidismo y régimen de 78. La ilusión, la esperanza y las ganas de cambiar España, de acabar con la corrupción y luchar por una España más justa. Pues apoyar el cambio, necesitamos un cambio. Lo que tenemos no vale, está caducado. Pues este es el comienzo de una ilusión. No sé lo que nos durará, pero estamos luchando por cambiar las cosas. Bueno, había que estar, ¿no? Esto era un do de pecho que había que dar, y vamos a intentar que sea la manifestación más multitudinaria desde que hay democracia, entre comillas. ¿Cómo está la clase de política de corrupta y cómo está el ciudadano de sin derechos y sin sanidad, sin escuela pública? Estamos ya muy, muy indignados. Por eso hemos venido. Nos han preguntado muchas veces por qué hacíamos esta manifestación. ¡Qué manifestación tan extraña, ¿verdad? Una manifestación en la que no venimos a protestar de nada. Demasiado hemos protestado sin que nadie escuchara. Ese programa que se lleve adelante en las elecciones se cumpla. Es decir, aquí no hay derecho a que la gente se quede sin luz, a que la gente le echen de los pisos, a que la gente no tenga trabajo. Eso no se puede permitir en el siglo XXI. ¿Qué esperas si llega Podemos al gobierno? ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que hagan? Pues en primero yo creo que debería apostar sobre todo por el ámbito social, es decir, está muy bien los ámbitos que mire por el ámbito económico y financiero, pero sobre todo es un partido que tiene que mirar por el ámbito social. Y cambiar las cosas significa quitar los desahucios, conseguir que la gente tenga luz y que vivan en condiciones en un país con justicia y con paz. Que cumplan las promesas. Esperamos que al menos no sea sumiso ni se le doble la espalda cuando Alemania hable. Podemos se hace aquí, ¿no? Que podemos aprender cosas de otras realidades es cierto, pero la realidad española es diferente a la realidad de Latinoamérica. Lastimosamente se va pareciendo un poco más por las políticas neoliberales, pero la respuesta tiene que ser de acuerdo a lo que se vive aquí en España. Y siempre en un ambiente constructivo, o sea, realmente yo creo que se está haciendo muy buen trabajo. Prometemos no fallarnos hasta recuperar nuestro país, hasta conquistar las instituciones, sacar de ellas a la mafia y ponerlas al servicio de la gente decente. Medidas anticorrupción, las primeras. ¿Cuál es la primera medida de Podemos en caso de que llegue al gobierno? Pues, primeramente, derogar esa reforma laboral, eso está claro. Coherentes con la voluntad de la gente. Pues, sobre todo, luchar por la gente, no luchar por los bancos ni luchar por los fondos financieros. Que se apliquen simplemente las leyes fiscales que están aplicándose en el resto de Europa. Por supuesto, derogar muchas leyes represivas, injustas, insolidarias y que empobrecen al pueblo español. Lo primero es parar los pies a las políticas austericidas de la Troika y dotar de transparencia a todas las instituciones del país para tener una clase política que realmente pueda estar controlada por la ciudadanía. La deuda, despido cero, reforma agraria. Nosotros venimos a Andalucía y tenemos ahora mismo las elecciones andaluzas allí, que creemos que es prioritario. Pues una regeneración política y que no haya tanta corrupción. Hay una deuda que es ilegítima. Deberíamos saber exactamente quién es el que ha cometido el despilfarro ese que ha habido, la desvergüenza, el robo,
que ha ocurrido en toda la clase política, nacida del año 78. Se ha estimulado el crecimiento de la sanidad privada y se ha empeorado las condiciones que se está realizando en la sanidad pública. Se ha aumentado la lista de espera, no hay una participación ciudadana y por todo eso estamos defendiendo el derecho a una sanidad pública de calidad universal. Y con suficientes medios humanos y materiales. Eso es la corrupción, robar las instituciones a la gente. Nos están fastidiando a todos los trabajadores, a todas las personas honradas. Nosotros esperamos que cualquier partido político que salga tenga un mínimo de conciencia. Estamos en la calle hoy porque queremos un cambio, porque queremos que esto cambie, porque esto no es inllevable, sobre todo para la gente de a pie, ¿no? No tenemos casa, no tenemos pan, no tenemos trabajo y además ahora nos quitan la vida, ¿no? Lo que es evidente es que a estos que están ahora mismo en el gobierno hay que sacarles como sea. Y el cambio está sucediendo ya, es cuestión de tiempo, tic-tac, tic-tac, Rajoy, tic-tac, Susana Díaz, que yo vengo de Andalucía, porque os vamos a echar a todos corruptos. Y hoy Madrid se nos queda pequeño. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Creo que es un éxito porque nosotros llevamos aquí una hora y no nos hemos movido más que un metro, con lo cual eso quiere decir que tampoco se puede avanzar mucho porque hay muchísima gente y la verdad es lo que esperábamos. Solo lo puede hacer Podemos, no hay ningún partido político que pueda sacar tanta gente a la calle con tanta ilusión. ¿Cómo valoráis la manifestación de hoy? Bueno, desde nuestra óptica ha sido todo un éxito, pero hemos estado en un sitio de la manifestación. Tendréis que ser vosotros los que habéis dicho. Hola, María. Mucha gente. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poquito si notasteis mucha diferencia, por ejemplo, de contestaciones entre gente que venía de diferentes partes o de diferentes edades y cómo te sentiste tú entre toda esa marea. Yo es que, como me tocó seguir el Rejón, creí que me moría, pero ¿cuál fue tu sensación? ¿Y qué nos cuentas? Así todo. Nos morimos un poco todos porque la verdad es que había muchísima gente. Pero sí es verdad que había mucha heterogeneidad. Había gente con un montón de banderas, gente joven y gente no tan joven. Y bueno, la verdad es que la sensación que daba era una sensación de lucha por intentar acabar con este clima de degradación social que se ha impuesto estos últimos años. Había mucha ilusión. Lo que una palabra, si tuviese que destacar una palabra, sería ilusión. Ilusión fue lo que me transmitieron toda esta gente que salió a la calle. Y no solo ilusión, sino también eso, ganas de luchar, porque había gente trabajadora, había obreros en lucha, como la gente de Coca-Cola y demás luchas, la gente de Pan Rico, había muchísima gente. Entonces, bueno, yo creo que las sesiones me acogieron bastante bien. O sea, la gente nos acogió a los periodistas, a la prensa, muy bien y igualmente nosotros a ellos, ¿no? Creo que fue una sensación muy positiva. Sí que destacar algún punto negativo, es como ya se ha comentado, un poco la falta de organización por ser un recorrido tan sumamente corto. Tan corto, sí. Tan corto, ¿eh? Hubo momentos en que nos moríamos los reporteros porque había, yo qué sé, 200 personas de prensa, había como muchísimos medios y eso era... Había una mala organización, pero finalmente, evidentemente, pudimos salir con vida. Salimos con vida. Y bueno, pues aparte de eso, yo me sentí como en mi casa, ¿no? Rodeada de toda esa gente, tanto optimismo. Había un ambiente festivo, un ambiente realmente... Además, que parece que la alegría llamó al sol, porque recordemos que yo no sé si fue aposta, pero todos los telediarios daban lluvia. Sí, efectivamente, por suerte nos iluminó la mañana. La mañana. Entonces, creo que fue bastante positivo. Muchas gracias, María. Nos seguimos viendo en la calle y seguir así, que lo estáis haciendo genial. En nuestro país se ha roto el pacto de convivencia y no hemos sido nosotros, han sido los privilegiados los que han roto el acuerdo. Echaros un poco adelante, por favor, que el momento es ahora. ¡Que somos 5-6! ¡Que somos 5-6! ¡Que somos 5-6! ¡Viva! 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 ¡Viva!
Hay que soñar y nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Atenas, Europa, enero de 2015, año del cambio. Cisai, ánimos, democratiquis. Al allí sistine Europi, el viento del cambio empieza a soplar en Europa. Qué bonito espera la gente haciendo historia. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna, veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores. No importa de dónde vengáis, no importa de dónde vengamos, importa hacia dónde caminamos. Y caminamos hacia un país justo, hacia un país con soberanía, hacia un país de ciudadanos y de ciudadanas, y no de siervos que tienen miedo al día de mañana. Somos miles y miles, un puño y un canto gigante, una llama encendida, un gigante que grita. ¡Adelante! Gracias, Madrid. Para ir terminando, ya tenemos a nuestro compañero Javier, que va a entrevistar aquí en plató a Miguel Urbán. Nos acompaña, bueno, hemos visto el vídeo sobre la manifestación. Tenemos aquí a Miguel Urbán, activista, gestor cultural, fundador de Izquierda Anticapitalista y de Podemos. Obviamente tenemos que preguntarte por sobre la manifestación, sobre tu apreciación, cómo lo has vivido, cuál es tu valoración de la manifestación del sábado. Bueno, yo creo que mejor que empezar el año del cambio con una movilización, ¿no? Y con una movilización de la gente construida desde abajo. Más allá de entrar en ningún tipo de guerra de cifras, que yo creo que no interesa, sí que podemos dejar bien claro que el sábado hicimos historia, pero hicimos historia sobre todo porque más de 300.000 personas trajeron sus historias personales a esa movilización, fundamentalmente para cambiar las historias que estamos viendo cotidianamente de desalojos, de desempleo, de miedo, prácticamente a muchas cosas, ¿no? Para quitárnoslo, para ponernos ilusión, una buena sonrisa y decir vamos a cambiar las cosas. A ese cambio además le queríamos poner apellidos y cada uno le puso el con el que venía, ¿no? Que yo creo que era importante. Si era repetido, bueno, lo hemos visto en las entrevistas, sí que era repetido el tema de la ilusión y luego efectivamente cada uno su historia personal traída aquí quizás, sobre todo la gente insistía en lo del cambio, que bueno, no, era el lema de la marcha. Yo sí quería hacerte un reproche, no a ti, a Podemos, es algo que hemos comentado antes, que ha comentado la compañera. Se intuye, el recorrido era muy corto, parece una chorrada, yo casi muero ayer en Sol y lo que pasa es que da que pensar si no teníais previsto tal éxito o teníais miedo, fuisteis poco ambiciosos con el recorrido o cuál era el motivo, aparte de terminar en la Puerta del Sol, que parece algo, cuál era el motivo de ese recorrido tan corto para algo que podía preverse bastante grande. Hombre, yo creo que hasta que no se hacen las cosas no, también muchas veces no se ven, ¿no? O sea, normalmente no era
el manifestódromo clásico que tenemos en Madrid, ¿no? Que era Atocha, Jacinto Benavente. Eso sí que hubiera sido de expectativas cortas. Yo creo que eran unas expectativas que normalmente suele ser el espacio de las grandes manifestaciones en Madrid. La diferencia es que en otras grandes manifestaciones se podía andar más o menos libremente, y es verdad que esta vez algunos lo pasamos mal para llegar a los sitios donde teníamos que llegar, ¿no? Eso es verdad. Y yo creo que Sol quedó muy, muy, muy compacto y mucha gente no pudo entrar, ¿no? Lo que pasa es que tampoco había muchos más espacios con la simbología que tenía Sol y, sobre todo, espacios abiertos donde poder concurrir a tanta gente en la manifestación, ¿no? Se está hablando, bueno, se ha mencionado Luis Alegre con Tania Sánchez y Inés Abanés sobre el proceso de convergencia en Ganemos. Tuvimos noticia el jueves pasado. ¿Cuál es tu valoración de este proceso? ¿Qué piensas o por dónde van las cosas en Madrid? Bueno, ahora justamente se ha llegado a un preacuerdo y ahora se empieza a votar dentro de Podemos Madrid, de los inscritos de Podemos Madrid, para ver si se acepta por parte de la gente de Podemos ese acuerdo o no. Yo creo que presumiblemente se aceptará mayoritariamente, porque la gente tiene ansias por construir unidad popular en Madrid. Yo creo que nunca sale como uno tendría previsto o como uno querría, ¿no? Pero eso es justamente la política también, adecuarte a la realidad. Y yo creo que es un acuerdo en donde nadie sale al 100% de acuerdo, todo el mundo ha tenido que ceder y por eso justamente es un acuerdo, si no sería otra cosa, vamos. Tú encabezas la lista de Podemos Ganar Madrid, uh-huh. Junto con gente de izquierda anticapitalista. Sois una... ¿Se puede decir de vosotros que sois una candidatura construida desde abajo y que eso quizás es una apuesta, un valor que añadís frente a lo mejor otras candidaturas o vuestra propuesta respecto a otras? Yo no configuro una lista con gente de izquierda anticapitalista. De hecho, configuramos una lista en la que han participado más de 800 personas en su elección. De hecho, en otras listas hay más gente que militó en izquierda anticapitalista, porque, como sabéis, dejamos de ser partido hace unas semanas. De hecho, hay otras listas, como la de Luis Alegre, donde hay más ex militantes de izquierda anticapitalista que la nuestra, ¿no? Lo cual yo creo que no debe ser significado por una cosa u otra, ¿no? Ni la de Luis Alegre es la de los ex anticapitalistas, ni nosotros seríamos la de los anticapitalistas. Nosotros somos una serie de gente, fundamentalmente, que ha participado en diferentes propuestas sociales. De hecho, 16 personas de la candidatura representan a lo que sería la sociedad civil organizada, donde hay gente como Luis Montes, como Alberto San Juan, Carmen San José, Cecilia Salazar, Jorge Rietzman, Jaime Pastor, Romy Arce, que por ejemplo es de aquí del barrio de Vallecas, ¿no? Y luego tenemos otras 16 personas que han sido elegidas directamente por las comarcas desde gente de los círculos, ¿no? O sea, que tendríamos tanto lo que serían los círculos representados como la sociedad civil organizada, que estos últimos 5 años en la Comunidad de Madrid ha conseguido que desde la protesta nos permitan llegar a un escenario de propuesta y de posibilidad de victoria, ¿no? Que es algo bastante novedoso en Madrid. Y además ha sido una lista que no solo ha sido participada y abierta a todo el mundo que ha querido colaborar, sino que sobre todo no es una lista ni cerrada, ni plancha, ni mayoritaria, porque deja una serie de espacios abiertos para que cuando seamos elegidos en el Consejo Ciudadano de Madrid se pueda representar la pluralidad de otras personas que vengan de otras listas en ese Consejo, porque creemos que Podemos es plural y tiene que seguir siéndolo así, y eso hay que representarlo también. Vale, o sea que entendemos que sí, al igual que decías respecto a Ganemos, que bueno, que hay que buscar, no sé si es el sentido que lo dices, es el de adaptarse a la realidad por confluir con más gente o simplemente, bueno, pues efectivamente generar algo más representativo, algo que no dé la sensación de algo que quizás se ha trasladado después de lo de Vistalegre. Se quedó un poco la sensación de que había como una lista de estrellas y otra de gente que quizás se personalizó mucho en Echenique y tal. No sé si es algo de lo que estáis huyendo o simplemente, en el sentido que decías, sí que queréis hacer algo lo más representativo posible. Yo huyo de las listas de estrellas y de estrellados, ¿no? Yo creo que es fundamental. Lo que no creo es que haya que huir de
las listas que llevan Profesos, fundamentalmente de representación de las diferentes pluralidades, sensibilidades y propuestas políticas que existen dentro de Podemos, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental. Evidentemente sí que ha habido mucha crítica, ¿no?, a que a lo mejor las propuestas de listas que existieron en el Consejo Ciudadano Estatal no se deberían de haber reproducido luego en el municipal y ahora en el autonómico. En algunos sitios no ha sido así, ¿no? Yo creo que eso es importante. En Andalucía no ha sido así, en Asturias tampoco ha sido así, y en otros territorios tampoco. La cuestión es, al final estamos en lo que estamos, y yo creo que no tenemos que mirar hacia atrás de qué se ha hecho mal, qué no se ha hecho mal. Eso tocará en la próxima Asamblea Ciudadana, en donde habrá que hacer balance de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, que pase la prueba de la práctica, y ahora lo veremos. Lo que toca ahora mismo, en la semana escasa que queda todavía para la elección del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de su Secretaría General, lo que hay que hacer es un debate de ideas, fundamentalmente. ¿Qué propuestas tenemos para ese Consejo Ciudadano? En donde nosotros tenemos una idea clara y hemos puesto un nombre que es bastante esclarecedor de lo que queremos. Queremos ganar Madrid, queremos echar a la mafia. Nuestro enemigo no es nadie dentro de Podemos, no estamos compitiendo nadie con nadie dentro de Podemos. Al revés, lo que queremos es tener el mejor Consejo Ciudadano para que se ponga a trabajar el día después para echar a los que tenemos que echar, que es Ignacio González, que es el marquesado de la corrupción, que se llama Esperanza Aguirre, y que al fin y al cabo son la gente que nos lo están robando todo en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, cuando seamos elegidos, lo primero que haremos será hablar con las diferentes listas que han concurrido en este proceso y con otra mucha gente que no ha concurrido, para ponernos a trabajar en áreas de trabajo abiertas que planteamos dentro de la propia lista en la configuración de ese Consejo Ciudadano. Entiendo, y es una buena manera de expresarlo, el decir, bueno, es un debate de ideas y no de personas. Y sí que a veces entra, por desgracia quizá, lo peor que puede estar ocurriendo con Podemos es que está recibiendo críticas tan burdas y tan absurdas, y bueno, las que podemos esperar de la caverna, que precisamente a veces parece que ser crítico, que es un elemento que además entiendo que Podemos admite, el recibir una crítica seria para ser una herramienta de la gente, que es un poco lo que pretende, ¿no? Entonces estamos perdiendo quizás a veces da la sensación un poco de que el crítica Podemos está poniendo del lado de tal, y eso es como la verdad de la pisonadora que se está consiguiendo. Lo de las listas lo pregunto en el sentido, no cómo se puede preguntar y analizar en otros partidos políticos en términos de luchas internas, uh-huh, entre varones, entre tal, sino precisamente por esa preocupación que podemos tener desde fuera relativamente de Podemos, de si realmente vais a ser un instrumento, vais a seguir siendo un instrumento al servicio de la gente. Digo esto porque una especie de promesa, a veces latente y a veces no tan latente, era que se iba a trascender esa... el poder mediático de algunas figuras que obviamente está ahí, se conocen más y han sido una base fundamental para lo que se ha conseguido, esa promesa de que eso se va a trascender y ponerlo en manos de la gente. De ahí viene la preocupación, no de que se pueda pelear entre gente dentro de un partido, sino si hay una capacidad de crítica y demás. Ayer me sorprendió mucho ver en Twitter el apoyo de Pablo Iglesias a Luis Alegre. Y me preocupa porque, bueno, uh-huh, Luis Alegre a mí es una persona que me queda muy bien, confío mucho en que puede ser un buen político, pero me parece que desvirtúa el proceso, desvirtúa esa promesa. No sé. Yo, bueno, son varias cuestiones, es una reflexión... Frente a ti mismo, o sea, pero que es una reflexión, o sea, bastante extensa en lo que llevaría eso. Lo primero, yo soy bastante, ¿cómo ya yo? Profano en mi idea de las organizaciones políticas. Creo que una organización política que no se queje de su democracia interna no es una organización política, es otra cosa. Con lo cual, evidentemente, siempre va a haber quejas, siempre va a haber críticas, y es lo más sano que existir. Que haya una pluralidad de intenciones, de sentimientos y de proyectos, incluso dentro de lo que podría ser un paraguas común, que en este caso es Podemos. Podemos ahora mismo tiene una responsabilidad inmensa, tiene la responsabilidad real de poder ayudar o poner, avanzar aún más en un proceso de transformación de este país. Y yo creo que esa responsabilidad debe ser compartida. Esa responsabilidad no solo puede ser de unas pocas personas dentro de Podemos, ni siquiera dentro de los inscritos o de la gente que participa en los círculos de Podemos. También tiene que ser una responsabilidad ciudadana, también tiene que ser una responsabilidad tuya. Es la mejor forma también de que Podemos no nos defraude. Hay mucha gente que te dice por la calle, hostia, no nos defraudéis, ¿no? La mejor forma de que no nos defraudemos
es no defraudarnos mutuamente, o sea, trabajar colectivamente para que eso sea posible. Evidentemente, Podemos parte, y es una cuestión de su génesis, ¿no?, desde el inicio de la visualización muy fuerte de un cabeza, en este caso Pablo Iglesias, ¿no?, que eso se ha ido también trasladando a otras figuras, ¿no? Yo qué sé, en Aragón también Echenique es bastante, una persona bastante conocida, o Teresa Rodríguez ahora mismo en Andalucía. Yo creo que la cuestión es que muchas veces se ha mirado a Pablo Iglesias, pero no se ha mirado ese proceso tan interesante que había de autoorganización y empoderamiento popular que se está dando por abajo en los círculos, ¿no? Dijimos que lo que había que hacer era hacer política y la gente se lo tomó en serio y se puso a hacer política. La propuesta que nosotros estamos llevando en Madrid, con Podemos Ganar Madrid, es justamente que eso siga siendo así. O sea, que se siga favoreciendo desde lo organizativo, desde la propuesta política de la Comunidad de Madrid, el empoderamiento ciudadano a través de los círculos o a través de otros espacios. O sea, no, yo no creo que haya que ser fetichista de un solo espacio, ¿no? Por eso tenemos espacios de coordinación de los círculos, pero también espacios de coordinación del Consejo Ciudadano con los agentes sociales, que otras propuestas organizativas no lo tienen. O una cuestión también fundamental, que estábamos hablando justamente de las ideas, ¿no? Ir a un debate de ideas. Nosotros llevamos un plan de rescate ciudadano de propuesta en nuestro programa político. Otras listas no lo han querido llevar así. No se sabe si hay proyecto para Madrid, nosotros sí. Nosotros sí que lo tenemos y lo estamos haciendo explícito. Yo creo que es también una cuestión de valentía política, ¿no? El decir qué quieres hacer. Y si no sabes lo que quieres hacer, no pasa nada, di que no sabes y ya está. Y lo haremos entre todos, porque esa es la idea. O sea, ¿cómo podemos ir trabajando conjuntamente haciendo eso? De hecho, el otro día, en una entrevista del País, me decían, bueno, es que vosotros habéis sido un poco como Pancho Villa, ¿no? Y yo decía, ¿qué problema hay con Pancho Villa? Claro, Pancho Villa entró en Ciudad de México. De hecho, yo me reclamo de Pancho Villa. Yo sigo pensando que Podemos tiene que ser un poco Pancho Villa. ¿Por qué? Porque si Pancho Villa hubiera intentado construir un ejército regular para chocar con el ejército regular mexicano, no hubiera durado más de 4 días. Nosotros no podemos competir como un partido al uso, intentando crear el mismo aparato que el Partido Socialista o el Partido Popular. Ahí vamos a perder. Pero nosotros tenemos un arma que no lo tiene la gente, que no lo tienen los grandes partidos, y es la gente, y es la ilusión, y es la autoorganización. Fomentemos eso. Ya, pero entiendes un poco, la crítica no es que sea obvia, es que efectivamente en vuestra génesis está eso de las figuras, eso que hemos criticado tanto. Es verdad que hay gente que va siendo más conocida, pero sigue siendo una debilidad muy grande y que yo personalmente no siento que se esté corrigiendo. También se simplificó mucho con el 15M, se necesitaban líderes, se preguntaba que quién era gente de poco fiar y tal, se necesitaban líderes, interlocutores, porque estábamos acostumbrados a un tipo de política donde no está la gente. Y esa parte del proceso, que es verdad que es muy interesante a nivel político, esa parte no es la que ha trascendido. Trasciende es... ¿Por qué no trasciende? ¿Qué es esta? No trasciende, o sea, porque no tiene esa trascendencia porque todavía tiene mucho peso ese hecho mediático, es decir, La Sexta, Cuatro, tal, si os critican, no me quiero poner en lugar de Esperanza Aguirre, de decir que... No pasa nada, yo que creo que... No, lo digo porque no quiero, pero... Pero es verdad que tenéis esa debilidad y no sé cómo se está trabajando. Por eso te decía lo del apoyo a una candidatura y tal, porque tú me hablas de Podemos en general y de la diferencia con otros partidos. Pero ¿cómo se está trabajando realmente para romper? ¿Quién tiene, digamos, la llave de los platós? Porque sí, hay gente más famosa, pero volvemos a lo mismo. El otro día estaba Luis Alegre. Los eurodiputados han pasado. Alguno más, pero poco más. Seguramente muchas más propuestas y mucha más gente de Podemos que tenga mucho que decir y que probablemente no tiene oportunidad. Y además, dices, y como ciudadano, y yo no desdeño a los que ya hay, pero como ciudadano precisamente, y porque quiero ese proceso participativo, y es lo que para mí sería útil de Podemos, no lo estoy viendo. ¿Qué se está haciendo para romper esa, digamos, ese poder que tienen? No sé, la pregunta es esa, ¿quién tiene la llave del plató? ¿Quién decide quién va a La Sexta o quién va a Cuatro por las mañanas? O... Normalmente las llaves de los platós los suelen tener los vedeles, o sea, habitualmente. ¿Quién decide quién va o quién no va de Podemos? Normalmente lo suelen decidir también mucho los medios, ¿eh? O sea, no es solo... Hay gente que funciona mejor en televisión que otra. Y eso es así, o sea, no pasa nada. Y el problema no es quién tiene que ir a los platos. Yo creo que a veces ponemos el foco ahí, pero a mí me interesa más el foco en cómo construimos una organización que permite el empoderamiento y la autoorganización de la gente por abajo. Y al final eso también es un contrapoder, ¿no?
al poder de los platos. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos, creo, la propuesta de Podemos Ganar Madrid, organizativamente favorece eso. Es un corrector, evidente, hacia el otro que estamos viendo. ¿Por qué? Porque partimos de una idea de que podemos ganar electoralmente, pero sabemos que el poder no está simplemente en las urnas, que va a haber que hacer otras muchas cosas. Y nosotros creemos que hay que construir poder popular, y para construir poder popular hay que construir un pueblo valiente. El pueblo valiente no se construye desde los platos, ¿eh? Se construye a pie de calle también. Sí, lo sé, por eso me preocupa. Por eso me preocupa. A pie de calle. Yo creo que conozco a poca militancia más activa a día de hoy que la de Podemos, ¿eh? Miremos a otras organizaciones políticas y sociales también, o sea, lo digo para comprobar y contrastar, ¿eh? Que vinieron 300 y pico autobuses al 31, ya que estábamos hablando también del 31, y Podemos no puso un euro, ¿eh? Se autoorganizó la gente y decidió venir, o sea que eso también da una idea de la fuerza del torrente que hay, eso, y nosotros lo que queremos es que ese torrente siga creciendo, y para eso hay diferentes propuestas organizativas. Y la que nosotros defendemos es justamente que eso crezca. Pero sin perder tampoco el foco mediático, que es importante, ¿eh? Que nos ha traído también muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que hay ambas cosas, pero también incluso sobre el foco mediático. ¿Cuánta gente izquierda ni conoces que salga en los platos de televisión? Ya, pero... ¿Cuántas? Sí, poca. Desde luego. Del PSOE, y del PP un poco más, obviamente, porque están todo el día. Y del PSOE. Pero, cambio de pero no me vale la, pero perdón, no me vale la comparación, porque no estáis aquí. Claro, no. Digo los focos. Claro, pero o sea, ¿cómo conllevan los focos? Pero entiéndeme que precisamente lo que a mí no me gustaría es pensar que esa ilusión, porque a mí dices, yo lo veo desde fuera, y digo desde fuera porque me pongo en el lugar de preguntaros y de analizar este proceso y tal. Y dices, a mí lo que me preocupa es que se ilusione a la gente con algo que espero que la comparación no sea los partidos ya tradicionales, a los cuales, no. Además es que, por cierto, precisamente por eso le estáis quitando, perdón, quitando tampoco me gusta, por eso hay muchos votantes que antes votaban otros partidos, incluso al PP, que yo esto no lo hubiera pensado nunca, ayer lo decían en la manifestación, Sí. Yo voté al PP, yo voté Izquierda Unida, había gente que incluso iba a seguir votando Izquierda Unida, pero estaba allí para agradecer una serie de cosas, por eso esa comparación... Estamos en lo mismo que tú me has dicho, focos mediáticos, ¿eh? Claro, o sea, lo digo porque yo la comparativa no te la he hecho por abajo, ¿eh? Creo que me interesa, pero tú me has sacado los focos mediáticos, entonces yo te hago una comparativa muy sincera, es cuántas caras conocidas conoces tú que vayan más o menos de una forma habitual, una vez a la semana, ¿eh? Yo suelo ir una vez a la semana también a platos de televisión, ¿eh? Al Rojo Vivo, de Telecinco y demás, ¿no? Vamos a ver cuánta gente de otras organizaciones van. O sea, que no pasa nada, que aquí se reparte juego también, ¿eh? Se reparte juego. ¿Que se podría repartir más? Claro, evidentemente. Pero es que decir lo contrario sería absurdo. Pero lo que te estoy diciendo es que justamente la única forma de contrapesar el tema del foco mediático es construir por abajo. Y evidentemente ahí hay diferencias. Hay gente que cree que hay que construir una organización más clásica, más... enferrada en sí mismo, menos, y otros que opinamos que no, y otros opinamos que no pasa nada. Entonces lo que tiene que hacer es que la gente tiene que decidir qué es lo que quiere. El problema es que muchas veces se decide sin leer las diferentes propuestas políticas. Leámoslas, porque luego si no nos llevamos sorpresas. Mucha gente no sabía que había listas planchas en la propuesta organizativa. Por eso hay que hacer la prueba de la práctica. No solo leer, sino luego poner en práctica lo que hemos dicho que vamos a hacer, y dentro de un año, año y medio, no pasa nada, volveremos a tener una asamblea, y lo que no nos haya gustado lo quitaremos, y lo que haya funcionado bien para la mayoría, se mantendrá. Y a lo mejor alguien que estaba en minoría hace un año y medio, la prueba a la práctica le pone en mayoría pasado el tiempo, ¿no? Porque se vio que, hostia, pues fíjate, este que no le hacíamos ni caso tenía razón, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Eso también es democracia. Eso construye democracia. La práctica, el revisar los acuerdos, el poder debatir, eso genera democracia. Y yo creo que por abajo se tiene que hacer. Lo que pasa es que, claro, esta organización tiene menos de un año, ¿eh? Sí, no, es evidente que no. O sea, precisamente quizás esa es la otra debilidad, ¿no? Que dice, bueno, no se hace, no es fácil hacer una organización que funcione, lo mismo funcionar asambleariamente y horizontalmente, y trasladar eso a las instituciones está claro que es muy difícil. Es que estamos haciendo algo nuevo. Y eso es complicado. Claro, eso es complicado. O sea, yo creo que esta experiencia, tanto en la aceleración de tiempos, como en su génesis,
como cómo nace, como su composición, no habíamos visto prácticamente nada igual, ¿eh? Esa es quizás otra de las preocupaciones. Lo de que sea algo nuevo y quizás la prisa, ¿no? A mí me da muchas veces la sensación de que se está apelando un poco al miedo, porque no digo que apeléis al miedo, ¿vale? Pero es verdad que la gente tiene miedo de decir, uy, si no salen se ha generado mucha ilusión y se quieren cambiar las cosas. Y probablemente mucha gente pues está con esa prisa de decir, llegan las elecciones dentro de poco y tal, y puede estar cayéndose en el peligro de votar a la opción. A la opción no digo menos mala, pero sí a la que más posibilidades tiene de ganar, algo parecido a lo que ocurrió con el PSOE hace años. Uh-huh. A mí eso particularmente me da miedo. Hay una crítica que se os ha hecho muchas veces, se os ha hecho también, y es desde la izquierda más crítica, el hecho de que haya símbolos que parezca que no se... ayer lo explicaba Íñigo, es decir, no estamos todo el día con las etiquetas, no estamos todo el día, queremos esas cosas que aúnen. Hay una pregunta básica, es si consideráis que hay un camino distinto para ganar unas elecciones que para gobernar. Quiero decir, parece que se está trasladando el mensaje de decir, bueno, vamos de momento a no andarnos mucho con ciertas simbologías, con ciertas etiquetas y tal, no vamos a alertar a la derecha, no sea que se vayan que les vaya a entrar miedo, y luego ya haremos el cambio y ya haremos la revolución. Es por lo menos la sensación que a mí me da que se traslada. Por eso pregunto, y dices, ¿hay dos vías para llegar a gobernar? Vuelves a hacer muchas preguntas en una sola intervención, con lo cual voy a ver si puedo conseguir... Contéstame a esto último, más o menos, más o menos intentar responderla, porque son diferentes. O sea, primero, nosotros no estamos ocultando nada. Eso es así. No intentamos ocultar ni símbolos ni nada por el estilo. El problema es que estamos construyendo desde otro proceso. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Estamos hablando también de que las dicotomías han cambiado y que creemos que a lo mejor el eje izquierda-derecha pues nos sirve más el de abajo arriba para agrupar, o sea, es el que el movimiento social ha puesto encima de la mesa una serie de reivindicaciones que han conseguido ellos, los movimientos sociales, no nosotros, que sean mayoría social, ¿no? Pues el tema de los desahucios, el tema de la banca, una serie de cuestiones que creemos que nosotros recogemos, y eso lo hemos llamado sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que ese sentido común que estamos intentando recoger, alguna gente nos dice, bueno, es un sentido común de izquierda, bueno, no le pongamos una etiqueta, ¿no? Yo creo que, pero no por asustar, porque la derecha o la oligarquía en este país está muy asustada, ¿eh? No hace falta enseñar ni as de anarquías, ni ofes ni martillos, ni nada por el estilo, para los que saben, los que se están enriqueciendo con la crisis, se asusten. Y se asusten de que hablemos de auditoría de la deuda, que hablemos de reestructuración, que hablemos de subir el sueldo mínimo, que hablemos de derogar las reformas laborales, que hablemos de paralizar los desahucios y abrir un parque de vivienda social. Yo creo que eso sí que nos interesa a día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros justamente a lo que nos estamos apelando es al miedo. Y el tiempo es que es ahora. Decimos, es que vamos muy rápido. Es que no podemos ir de otra forma. Es que como les sigamos dejando, no dejan nada. Es que más de 1 millón de personas ha tenido que ir de este país. ¿A qué vamos a esperar? Yo a veces sí que veo miedo en mucha gente. Una cosa, veo miedo en una cosa. En que la gente te dice, hostia, qué marrón, ¿no? Como ganemos, vaya marrón. ¿No podríamos quedar segundos? O incluso mejor, ser primeros en las elecciones y que luego gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular, se desgastan, nosotros estamos 4 años preparándonos y luego ganamos. Eso no existe. No podemos tener miedo a nosotros mismos, no podemos tener miedo a la gente. O ganamos ahora en muchas cosas, o directamente no va a quedar nada. Obviamente no podéis esperar, vamos, no vosotros, la gente no puede esperar. Es que no es un problema de Podemos. No es un problema efectivamente de Podemos y no podéis esperar, pero te das cuenta de que esa frase en sí encierra el hecho de hay que ganar como sea, y es muy movilizadora, pero... Hay que ganar. No hemos hablado de cómo sea. De hecho, yo te he dicho que el problema es que hay que ganar no solo electoralmente, hay que ganar en el centro de trabajo, hay que ganar en el barrio. O sea, que hay que prepararse para la dicotomía de que no solo hay que ganar electoralmente, sino que hay que ser capaces de aplicar un programa con el que vamos a concurrir a las elecciones. Y eso se llama construir pueblos valientes, no construir gobiernos valientes. Esa es la diferencia.
Bueno, espero que haya respondido más o menos. Sí, no, me parece estar perfecto. Queríamos, se trataba de debatir y me parece estupendo. Te agradezco mucho que vengas aquí. Tienes este plato abierto, tú y cualquier otra persona que quiera venir aquí a debatir. Sería interesantísimo teneros debatiendo aquí a ti, a Luis Alegre o cualquier otro que quiera simplemente plantear debate y generar herramientas. Yo le ofrezco, si queréis organizar un debate con Luis Alegre en esta misma mesa. Tenéis la invitación aquí para, bueno, pues eso, para construir herramientas para la gente, que es la distancia. Muchísimas gracias por estar aquí y con esto nos despedimos desde el primer programa de Agencia Ciudadana. Muchísimas gracias.